Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Yo soy su amigo Beer. Estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y aquí Zombie estorbándome como siempre. Bueno, arreglando el video, no pasa nada. Chicos, vamos a hacer nuestras tiraditas al banner de... ¿cómo se llama? Al banner de Navia. Vamos a ver cómo nos va. Espero tengamos suerte y pues... nada, vamos a darle por aquí. Bueno, ya tengo por aquí. Ya tengo por acá. Tenemos 22 deseos de estos primero. 95 y 9000 de acá. Vamos a convertir estas protos de aquí. Venga, de una vez vamos a convertirlas ya que están aquí. Para ver cuántas tenemos. Ah, no, esas no son. Perdón, casi me equivoco otra vez. Uf, vale, 60 tiros más por ahí. Y en 12 días vienen otro poco más. Así que nada, tenemos en total 155 tiros para sacar a Navia. Obviamente la tenemos asegurada, por lo cual no va a haber sorpresas en sí. Pero vamos a ver si nos llevamos alguna sorpresita por ahí. Vamos a tirar estos 20 por aquí. Primero vamos a empezar por la parte sencilla. ¿Vale? A ver si nos sale algo interesante por acá. Vamos a ver. Bueno, no es la gran cosa, pero sirve. Funcionar el arco. Vamos a ver si sale algo por acá. Venga. Nada, tampoco. Y después si nos da, vamos a hacer unas dos tiraditas. Yo creo que con 20 tiros creo que ya llego al también el banner de armas, ¿vale? ¡Oh! Un Kaella. Ya lo tenía, pero bueno. Kaella salvaje por ahí, de los más raros personajes del juego, que ya lo tengo completado hace 6. Tampoco es que me lleve una sorpresa, ¿vale? Pero son 5 protos. Son 5 que regresan para un tiro más. Vale, venga. Vamos por Navia primero, venga. Vale, de aquí ya tengo C6 a Rosaria, ya tengo C6 a la otra. O sea que tampoco me voy a llevar ninguna sorpresa. Ok, una espada del tiempo. Navia, esas señales tan raras que me das no me gustan, ¿eh? Vale, pues nada. Una espadita del tiempo. Coqueta por ahí. Vale, vamos a ver qué nos da. Queremos más de Candas. Vale, esa carroza ya la tengo. Vale, Cristóbal Gamer dice: lo bueno está asegurada. Venga. Lo malo es que se vaya hasta los tiros 50, 70. Eso es lo malo. Ya tengo Rosaria. No quiero Rosaria. Quiero Candas. Quiero Candas. ¿Cuántas Candas me hacen falta? A ver. ¿Cuántas Candas me hacen falta, chicos? Osmanthus. Cállate, hombre de... ah, es una nada más, vale. Es una nada más la que me falta, ya. ¿Qué me faltaban más? Venga. Es una y ya la tenemos ese ahí para probarla después y hacerle build. Que no quiero sacarosas. Ay, Dios mío, santo. ¿Será que no me va a salir una Candas? Venga. Ahí viene Navia, venga. Trate una Candas en el brazo, por favor, Navia. ¡Vamos! Venga, se la trajo en el brazo. Hasta ahí las tiradas, hermano. Ya no más. Y aquí tenemos a nuestra hermosa Navia. Ya no vi la animación. La quité, pero porque ya sabía que estaba segura. Así que no pasa nada. Aquí está Navia, chicos. Dentro de 3-4 días ya la vamos a tener. Obviamente ahorita la vamos a subir lo más rápido que pueda. Y bueno, espero hayan disfrutado mis tiradas. Ah, vamos a ver si sacamos el arma, ¿no? Me deben de faltar, creo que 20 tiros, ¿no, Chris? A ver cuántas tengo. Chances nos tiramos también el arma de Navia. Vale. No, son menos tiros, entonces son 5 por 5 son 25, ¿no? Menos una serían 24 tiros, vale. Vamos a tirar unas 20, a ver si nos sale. Por mame. Ya tenemos apuesta. Cristóbal Gamer, ¿vale? Dice: igual sacar el arma de Navia o la espada de Ayaka es ganar. Lunamun, no es que me sirva. Códice de Favonius, tampoco es que me sirva. La otra espada tampoco me sirve. Pero saqué 3. Ojo que me salieron 3 buenas, ¿vale? 3, bueno, 2 buenas y una cagada, pero bueno, en fin. Vale,
Ya tenía una copia de esa, tampoco es que me sirviera. Cristóbal Gamer dice: recuperas deseos con las chapas. Sí, ya sé. Venga. Creo que ya llego, ¿no? Con 40 sería 65, ¿no, Chris? Creo que ya llego. Vamos a tirar 10 más. Venga, y ya. No más, porque si no, luego no me da para lo otro. Ahí viene. ¡Vamos! ¡Vamos! Arma de Navia. ¡Vamos! Uf, que siempre me la mandan hasta lo último, cabrón. ¡Vamos, vamos, vamos! No, no quería yo la de allá, cabrón. Bueno, no pasa nada. Me servirá para algún futuro personaje. No quería yo la de Yaka, joder. Bueno, ya. No pasa nada. Ahí está, chicos. Una armita de Yaka. Y nada. Nos quedamos sin el arma de Navia. Una desgracia. Pero bueno, igual también vamos a tener el arma del evento. E igual no pasa nada porque tenemos el arma de... Tengo el arma del pase de batalla, así que tampoco... Y la vamos a ir probando, porque precisamente lo compré para ella. ¿Vale? ¿Dónde está? El mazo. Tampoco es que el mazo se vea mal con ella, ¿vale? Se ve más o menos el mazo. Ahí agarra mazazo al que se le ponga enfrente. Igual y no combina mucho, pero bueno, tampoco es que se vea mal. Ya cuando tengamos la otra arma de ataque, pues ya le armaré bien su build como debe ser. Vamos a ponerla adelante. Venga. Vamos a subirla, dice, venga. ¿Y qué tal el arma de Navia, cómo se le ve? Cristian Montañez. Bienvenido, amiga, arroba pájaro a mi árbol. De ella, pero... Ah, Cristian, no he visto la de ella. Dice: hola, Cristian. Chale, qué feo perder en el de las armas. Cristóbal Gamer. Bueno, no perdí, porque la arma de Yaka es buena. Deja perdón. O sea, no es perder. Es un error decirlo, que perdí el... Porque el arma de Yaka es buena también. O sea, no me salió para ponérsela al personaje como quisiera, pero... O sea, no me siento tan mal. A que te hubiera salido un arma que no es... Cristóbal Gamer dice: si igual el arma de Ayaka es la más polivalente de las espadas ligeras. De hecho... ¡Ah! Me faltan 4. Pensé que ya las tenía completa. Bueno, no pasa nada. Cristian Montañez dice: si es lo bueno que tienes el arma de la Ayaka, yo me comí 2 desidias cuando saqué el arma de Ito. Uy, qué feo. Vale, aquí sí voy a tener problemas. Porque como el jefe final no tiene bastantes, Ey, ¿por qué me faltan slime? What the hell? Ah, ya, vale, ya entendí. Vale, vamos a convertir esos slime. Así que nada, chicos, por aquí dejamos el video. Ya después os voy a mostrar ya cuando esté completita. Porque me faltan algunas cositas. O sea, ya tengo todo farmeado esa parte, pero me faltó por ahí. Qué mal que lo haya dejado en el video mal. Me faltaron aquí 4, que según yo las había farmeado, pero según parece que no. Y realmente me faltaron aquí para subir esto. O sea, pero no es que no las tenga. Sí las tengo, pero las de este nivel, ¿cómo las hice para las de nivel más alto? Arturo Plural. Como pueden ver, acá sí tengo bastante. Tengo 42, pero es por eso. Venga, así que nada, chicos, espero hayan disfrutado mis tiraditas. Y nos vemos en el próximo video. Venga, adiós.